Bueno, estamos aquí con Eduardo Bykovsky, presidente de Nueva Metropoli, también de AETA, la Asociación Argentina de Empresarios Transporte Automotor. Primero, estamos aquí convocados porque le han dado un premio a él y a su hermano, representación del grupo, por la trayectoria de empresas familiares, ¿así? Sí, la verdad que una distinción que tuvo el Instituto Argentino de Empresas Familiares, un reconocimiento hacia, bueno, nuestra empresa familiar, por el hecho de estar, bueno, primero sostenernos como empresa familiar. Ya nosotros somos la cuarta generación, empezó nuestro bisabuelo en Misiones con un colectivo en 1927 y después nosotros de hace 20 años que estamos en Buenos Aires junto a mi hermano Javier desarrollando esta actividad que nos apasiona, que nos gustó mucho. Y el reconocimiento del Instituto Argentino de Empresas Familiares tiene que ver justamente con lo que significa sostener los valores de las empresas familiares, que básicamente son continuar el legado y obviamente en nuestro caso también el hecho de la profesionalización que hoy estamos encarando con mucha energía. ¿Empezaste en Don Casimiro o cómo fue? Cuéntame, ¿a qué edad? Bueno, la verdad que de toda la vida, como decimos, pero sí me acuerdo que mi primer trabajo o actividad en la empresa fue barrer el taller a los 7 años. La empresa en ese momento habrá tenido unos 7, 8, 10 colectivos. La empresa estaba, como muchas empresas en el interior del país, pegada a la casa de mi papá, el que era de mi abuelo y después fue de mi papá. Y ahí yo y mis hermanos nos criamos entre los tambores de aceite, los fierros, lavando colectivos, y esa fue la primera actividad. Cuando tuve edad para tener un recibo de sueldo, mi categoría era peor. Nuestro padre se fue haciendo cargo de distintas empresas y llegó un momento en que ya la porción de mercado que tenía en Misiones, en Posadas, era muy grande. No convenía seguir creciendo, entonces se buscó un nuevo rumbo, nuevos horizontes en el negocio que más conocía, que era el transporte público de pasajeros. Y en el 93 empezamos a estudiar el mercado de transporte del área metropolitana de Buenos Aires. Y en el 96, 1996, primero de mayo, en realidad 29 de abril para ser más preciso, compramos la línea 65. A partir de ahí, a la realidad actual, ¿qué cantidad de buses tienen y empresas? Bueno, la actividad más importante obviamente es el transporte público de pasajeros, pero hoy el grupo tiene 4 ramas de negocios en las cuales está presente. Transporte público, la más grande, el sector automotriz con concesionarias de vehículos Toyota hace más de 25 años, el sector financiero que está representado por la Sociedad de Garantía Recíproca Fidavit, y un sector agrícola que empezó este año que también está empezando a formar parte del grupo y empezando a crecer. Hoy nuestra operación son más o menos unas 1.700, 1.800 unidades en operación en el área metropolitana de Buenos Aires, bueno, dando trabajo a más de 5.500 personas y con la vocación de seguir creciendo y de seguir avanzando con tranquilidad y sobre todo profesionalizando mucho la gestión, haciéndonos eco y haciéndonos cargo de nuestros valores que tienen que ver con la humildad, que tienen que ver con la armonía, que tienen que ver con la eficacia, con hacer aprendiendo, porque es una actividad que te enseña mucho y pensamos que el desarrollo de nuestros colaboradores nos va a ayudar a cumplir uno de los 2 pilares que tiene el grupo, que tienen que ver con el desarrollo de las personas, el respeto por las personas y también el hecho de legar los proyectos y legar la empresa familiar.